Amén, hermano. Buenas noches tengan todos. Vamos a cantar el himno Él vino a mi corazón. Cantemos juntos la primera, la segunda y la tercera estrofa. Él vino a mi corazón. ¿Listos? Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó. Yo solo encontré confusión. Mis pecados pasados Jesús los borró. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor. Amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Buenas noches, Iglesia Emmanuel. Good evening, Emmanuel Church. Y a toda persona and every person que nos está escuchando. That is listening. Vamos a tomar este tiempo para prepararnos, to get ready, para escuchar la palabra de Dios, to listen to God's word, ese servicio miércoles, in this Wednesday night service, el 8 de abril, April 8th. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias, Señor. Father, we thank you, Lord, por dejarnos estar, for allowing us otra vez, to again, reunidos en nuestro servicio, to be in our service, esta noche por medio de nuestro canal YouTube. Tonight through our YouTube channel. Pedimos, Padre Santo, we pray, dear Lord, que el Espíritu Santo, that thy Holy Spirit esté con nosotros, be with us en cada hogar, in each home representado, that is represented, de nuestra iglesia, of our church, y con aquel visitante, and with those visitors que no es miembro de nuestra iglesia, that might not be members of our church, pero que está tomando de su tiempo, but they're taking their time para escuchar, to listen nuestro mensaje esta noche, to the preaching tonight, los cantos, the hymns, los himnos, the hymns. En su nombre pedimos. In Jesus' name. Amen. Amen. Sana las heridas
con tus tiernas manos, tú me sabes amar. Y no importa el tiempo, solo el momento, te puedo pasar en oración contigo. Tú estás conmigo, Jesús amigo, me das la calma cuando viene la tempestad. Estás conmigo, mi fiel amigo, y no hay nadie que me pueda separar. Si estás conmigo, Jesús amigo, me das la calma cuando viene la tempestad. Estás conmigo, Jesús amigo, y no hay nadie que me pueda separar. Si estás conmigo, si estás conmigo. Iglesia Emmanuel, en este momento vamos a cantar feliz cumpleaños y aniversario a las siguientes personas, pero antes que llamemos los nombres, queremos dejarles saber a nuestra iglesia que los nombres que estamos anunciando están basadas sobre las tarjetas que los miembros llenan al principio del año. También queremos dejarles saber, si usted no ha llenado una tarjeta, que por favor nos dé su información al hermano Hugo Fernández o a mí, porque queremos estar seguros de cantarles feliz cumpleaños y aniversario a todas las personas. Vamos a llamar los nombres aquí de los que cumplieron años: José Luis Torres, Esteban Mendoza, María Elena Morales, Ileana Guevara, Edith Mendoza, Carlos Andrés Molina. Y esta noche tenemos dos aniversarios: tenemos a los hermanos Lío y Verónica Barajas, y hermano Francisco y Lupita Jara. Que Dios los bendiga y que les den muchos más años de aniversarios de matrimonio. All right, cantemos feliz cumpleaños y feliz aniversario. ¿Listos? Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que el Dios omnipotente les quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud, felicidad. Les dé muy larga vida, salud, felicidad. Feliz aniversario deseamos para ti. Que el Dios omnipotente les quiera bendecir. Feliz aniversario, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud, felicidad. Les dé muy larga vida, salud, felicidad. Y me encantemos el himno día en día, day by day. Vamos a cantar la primera estrofa en inglés, la segunda en español y la última en inglés. Día en día, day by day. Todos juntos. Day by day, and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what he deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Día en día, Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento,
la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I lose not faith, sweet consolation offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, e'er to take as from a father's hand, one by one, the days, the moments fleeting, till I reach the promised land. Iglesia Emmanuel, Emmanuel Church, vamos a tomar nuestras Biblias, let's take our Bibles, y vamos a ir al libro de Juan, let's go to the book of John, capítulo 6, chapter 6. Vamos a estar leyendo versículo 9 al 11. We will read verses 9 through 11. Y entonces vamos a leer. And then we will read el versículo 14. Verse number 14. Versículo 9 dice: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces cuanto querían. Entonces vamos a leer el versículo 14, y dice así: Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. John chapter 6 verses 9 through 11 and then 14 says, There's a lad here which hath 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. And then verse 14 says, Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, This is of a truth that prophet that should come into the world. Vamos a tomar este tiempo. Let's take this time para inclinar nuestros rostros, to bow our heads. Vamos a cerrar nuestros ojos, and close our eyes. Y vamos a pedirle a Dios, and let's ask God por su bendición, for his blessing sobre el mensaje. Over the message. Oremos. Let's pray. Padre Señor, Father in heaven, te pedimos, we ask que en unos momentos, that in a few moments, después del canto especial, after the special, tu palabra va a ser predicada, your word will be preached. La gente va a escuchar, people will listen. Y necesitamos, Señor, and we need que estemos atentos, to be listening a cada palabra, to every word que tú quieres, that you want que yo diga, Señor, that for me to say a tu pueblo, to your people. Que nuestros oídos estén abiertos, that our ears might be open. Que nuestro corazón esté abierto, that our heart would be open. Y que dejemos, Señor, and that we would allow que el Espíritu Santo, that the Holy Spirit nos hable, speak to us. En tu nombre pedimos esto. In Jesus' name. Amen. Amen. We pray for blessings. We pray for peace. Comfort for family. Protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while you hear each spoken need, yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of
of this life are your mercies in disguise. We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. All the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. It's not what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Iglesia Emmanuel. Emmanuel Church, le voy a pedir de favor, I will ask you as a favor que otra vez tome su Biblia, that again you take your Bible, vaya conmigo a Juan, and go to the book of John, capítulo 6, chapter 6, y vamos a ir al versículo 9. Let's go to verse number 9. Quiero compartir con ustedes, I want to share with you tonight, algo que estaba leyendo en un artículo, something that I was reading in a news article, de noticias, a news article, algunos días atrás, a few days ago. Se trataba sobre la gran necesidad que los hospitales, it was about the big need that hospitals, y otros negocios, and other businesses, esenciales tienen en este tiempo debido al virus. Essential businesses have in this time because of the virus. El tema se tocaba, the topic was, sobre la necesidad, about the need, de la máscara, of the mask. Mencionaba cómo el virus de la corona, it mentioned how the coronavirus, se puede transmitir por una persona infectada, could be transmitted by an infected person, cuando abre su boca para toser, when they open their mouth to cough, hablar, respirar, speak or to breathe, o de alguna manera, or somehow, cuando suelta el virus por su boca, when they let go the virus out of their mouth. La máscara ayuda, the mask helps, a la persona que está infectada, the person that is infected, en mantener el virus adentro de su boca, in holding the virus back, y no soltarlo, and not let it loose, en el aire y así no contaminar a alguien, in the air, and that way they don't contaminate somebody else. La máscara también ayuda a la persona, the mask also helps the person, que no está infectada, that is not infected, para no respirar el virus, so they will not breathe the virus, si es que está cerca de alguien infectado, if they are close to somebody that is infected. El artículo recomendaba, the article recommended, que toda persona tratara de usar una máscara, that all persons try to use a mask, aunque no está enfermo, even though they were not sick, para prevención, just so they would prevent it. Pero hay
un gran problema sobre esto. But there's a big problem with this. Hay una escasez de máscaras. There is not enough masks. No es tan fácil conseguirlas. It is not easy to find them. Como lo era antes de este virus. As it was before the virus. Aún la tienda de Home Depot. Even the stores like Home Depot. Y otros negocios que ya no están vendiendo máscaras. And other businesses that are no longer selling the masks. Hablamos al público. We talk about the public. Las están mandando a los hospitales. They are sending those to the hospitals. Para ayudar a los trabajadores y a los pacientes. To help the workers and the patients. Para hacer la historia del artículo corta y llegar al punto. To make the story short. El artículo mencionaba. The article mentioned. Sobre personas que están tratando. About people that are trying. De ayudar en hacer estas máscaras. To help in making these masks. Mencionaba de negocios grandes it, y pequeños. It mentioned big businesses and small ones. Que la máscara no es un producto. It said the mask is not a product. Que ellos producen. That they would produce. Pero tienen los recursos. But they have the resources. Estamos hablando del material y la herramienta. We're talking about material and the tools. Para poder hacerlos. To be able to make them. Mencionaba sobre cómo mujeres y aún hombres women, en sus casas in their homes, estaban haciendo estas máscaras they were making these masks, o las están haciendo or they are making them. Las personas que están haciendo las máscaras people that are making these masks, no las están vendiendo they are not selling them. No están tratando de hacer una ganancia a profit. They're not trying to make profit off of it. No están tratando de promover su negocio. They're not trying to promote their business. No están tratando de recibir algún reconocimiento. They're not trying to receive any acknowledgement. No están tratando de enseñar su talento o su habilidad. They're not trying to show people that they have ability and talent. Lo que estas personas están tratando de hacer what these people are trying to do es ayudar con lo poco que tienen is help with what they have a muchos en el mundo help a lot of people in the world que tienen esta necesidad de la máscara that have the need of the mask. ¿Sabe que esto es lo mismo que ha sucedido? Do you know that this is the same thing that has happened? Por años desde los tiempos bíblicos for years since Bible times no hablo de la necesidad de la máscara I'm not talking about the need of the mask pero hablo de la necesidad que el mundo tiene. But I'm talking about the need that the world has. El mundo es grande. The world is big. Se dice que hay cerca de 8 billones de personas en el mundo. It is said there's close to 8 billion people in the world. El mundo tiene una enfermedad llamada el pecado. The world has a disease called sin. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo the gospel of the Lord Jesus Christ es la medicina. Is the medicine. Pero hay una escasez but there is a shortness de la producción. Of the production. Se llaman cristianos ganadores de almas. And it's called Christians that go soul winning. Nos dice el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Matthew 9:37 says, then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. La mies en el mundo, the harvest in the world, que no conoce a Cristo como su Salvador, that don't know Jesus Christ as their Savior, y los obreros, and the workers, son los cristianos, are the Christians, que sí conocen, that know the Lord Jesus a Cristo Christ, como su Salvador, Jesus Christ as their Savior. Romanos 10:14 nos dice, Romans 10:14 says, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Dios siempre ha hecho su obra. God has always done his work. Para ayudar al hombre. To help man. Que está enfermo del pecado. That is sick with sin. Por medio de personas. Through people. Cristianas. Christians. Que hacen poco. That do a little bit. Para ayudar a muchos. To help a lot. Iglesia Manuel. Emmanuel Church. Quiero darle algunos. I want to give you. Principios. Some principles. Para animarlos. To encourage you. Para que hagan todo lo que ustedes puedan hacer. So that you can do everything that you possibly can. Aunque tú pienses que es poco. Even though you think it's a little. Porque ese poco because that little tuyo puede ayudar lo mucho de otros. The little that you have can help the much need that others have. La primera cosa. The first thing. Hay un gran multitud
There's a great multitude de personas of people en necesidad. In need. Cuenta la historia en el libro de Juan, the Bible says in John, capítulo 6, chapter 6, sobre una gran multitud de personas, about a great multitude of people que estaban siguiendo al Señor Jesucristo. That were following the Lord Jesus Christ. En el versículo 2, in verse 2, dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. And it says, and a great multitude followed him because they saw his miracles which he did on them that were diseased. El Señor Jesucristo, the Lord Jesus Christ, estaba en camino a un lugar. He was on his way to a place para poder estar a solas con Dios. To be able to be alone with God. Eso nos menciona. This is mentioned en Lucas capítulo 9 versículo 10. In Luke chapter 9 and verse 10. Que también cuenta la misma historia. That tells us the same story. Pero con más detalle. With more details. Pero entonces la multitud, but then the multitude, lo seguía. Would follow him. Aún así, el Señor Jesucristo, even so then, the Lord Jesus Christ, paró y atendió, he stopped and he listened, a las necesidades de esta gran multitud, to the needs of this great multitude. Esta multitud que seguía a Cristo, this multitude that followed Christ, habían escuchado, they had listened, de los milagros que él hacía. They had heard of the miracles that he would do. El milagro de sanar, the miracle of healing, a los enfermos, the sick. Esta multitud, this multitude, seguía a Jesucristo, would follow the Lord, porque tenían, because they had necesidad. They had a great need. Habían tres necesidades que esta multitud tenía. There were three needs this multitude had. Habían enfermos entre ellos. There were sick people amongst them. Habían personas que tenían hambre de alimento. There were people that were hungry. Y la necesidad más importante, and the most important need, de todas, that they had, era salvación para su alma. Was the salvation of their soul. Jesucristo, the Lord Jesus Christ, siendo Dios Hijo, being God the Son, sabía que para poder atraer a la gente, he knew in order to attract people, para que pudieran escuchar, so that they could listen, el evangelio que él predicaba, the gospel that was preaching, él usaba a sus milagros. He would use his miracles. Los milagros eran para mostrar, the miracles were to show, su poder, his power, a la gente, para que la gente podía creer en él. So the people would believe in him. Para que ellos puedan recibir a Jesucristo como su Salvador. So that they would receive Jesus Christ as their Savior. El Señor Jesucristo, the Lord Jesus Christ, siendo Dios, sabía, as God, he knew, que la gente también tenía hambre. That people were hungry. Si usted va conmigo a Juan capítulo 6 versículo 5. If you go to John chapter 6 and verse 5. Vemos que el Señor Jesucristo, we can see the Lord Jesus Christ, le pregunta a Felipe. He asked Philip. Versículo 5. Verse 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, el Señor he saith unto Philip, whence shall we buy bread that these may eat? El Señor Jesucristo, the Lord Jesus Christ, vio la necesidad, he saw the need, de la gran multitud, of the great multitude, vio la necesidad, he saw the need, de más de 5,000, then more than 5,000 hombres, men. Ahí dice la palabra de Dios, varones. The Bible says it was men. Se dice que con que contando las mujeres, it is said that if you count the women y los niños que estaban presentes, and the children that were present, eran entre 10,000, it was maybe about 10,000, hasta 15,000 personas, from 10 to 15,000 people. Iglesia Emmanuel, Emmanuel Church, este mundo, this world, tiene una gran necesidad, has a great need, que tú y yo, that you and I, necesitamos que ayudar, we need to help. Quiero mencionar, I want to mention, dos multitudes, two multitudes que están alrededor de nosotros, that are around us, que están en necesidad, that are in need, y la clase, and the kind, de necesidad, of need, que tienen ellos, that they have. La primera, the first one, tenemos la multitud, we have the multitude, sin Cristo como su Salvador, that don't have Jesus Christ as their Savior. Se dice que el condado de Dallas, it is said that Dallas County, tiene, it has 2.6 millones de personas. 2.6 million people.
hablando desde el año 2017. We're talking back in 2017. La mayoría de estas personas, the majority of these people, tienen necesidad, they have the need, de Cristo como su Salvador. Of Jesus Christ as their Savior. Hay hogares, there's homes, que se están destruyendo, that are being destroyed. Hay matrimonios, there's que se, marriages, que se están divorciando, that are being, getting a divorce. Y los hijos, and the children, están sufriendo, are suffering. Hay jóvenes, there's young people, que se están perdiendo, that are being lost, a las drogas, to the drugs. Hay niños, there's children, que están siendo maltratados y abusados, that are being mistreated and abused. Esta multitud, this multitude, está sufriendo, they are suffering, porque no tienen a Cristo, because they don't have Jesus Christ, como su Salvador, as their Savior. En este tiempo, in this time, de esta crisis, of this crisis, mucha de esta gente, many of these people, tiene temor de morir. They are fearful of dying por esta virus, because of the virus. No hay paz en su corazón. They don't have peace in their heart. Están perdiendo sus trabajos. They're losing their jobs. Están preocupados. They're worried. ¿Cómo van a poder alimentar, how can they feed, a su familia? Their families. No tienen esperanza. They don't have hope. Porque no tienen a Cristo. Because they don't have Jesus Christ. Algunos tienen religión. Some of them have religion. Pero no tienen, but they don't have, la paz de Dios. The peace of God. Así como nos dice Filipenses capítulo 4 versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Philippians 4:7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. La segunda multitud, the second multitude, es la multitud, is the multitude, en Cristo, in Christ, quien es nuestra iglesia, that is our church. Nuestra iglesia Emmanuel, our church Emmanuel, tiene familias. We have families. Hablamos de matrimonios. We talk about marriages. Matrimonios con hijos. Marriages with children. Tenemos adultos solteros. We have young adults that are not married. Jóvenes adultos. Young adults. Jóvenes. Young people. Y niños y niñas. And children. Que asisten a nuestra iglesia. That come to our church. Sin su familia. With their families. Algunos. Some de of them, ellos. Some of them. Nosotros no hemos podido hacer contacto con ellos. We have not been able to reach out to them. Pero ellos y sus familias. But they and their families. Tienen una necesidad. They have a need. Pienso de nuestras familias, de nuestras rutas. I think about our route families. Que no hemos podido tener contacto con ellos. That we haven't had contact with them. Físicamente. Physically. Cara a cara. Face to face contact. Te ha venido a tu mente. Has it come to your mind? Así como trabajador de la ruta. As a worker of the route. He llamado, have I called, para ver, to see, si ellos están bien, if they are okay. He orado, have I prayed, por ellos, for them, para sus necesidades, for their needs. Tenemos estas personas, we have these people, esta multitud, this multitude, que tiene necesidad, that they have a need. Iglesia Manuel, Emmanuel Church, tiene necesidades. We have needs. Puede ser que hay personas, it might be there's people, sin trabajo, that don't have a job. Hay personas, there's people, sin comida, that don't have food. Hay personas, there's people, sin gasolina, don't have gas, para su vehículo, for their vehicle. Hay personas desanimadas, there's people that are discouraged. Hay personas preocupadas, there's people that are worried. Hay personas enfermas, there's people that are sick. Nosotros estamos, we are, siendo afectados, being affected, al igual, just the same, que el mundo está siendo afectado. As the world is being affected, no debemos de ignorar, we should not ignore, no podemos ignorar, we cannot ignore, a la multitud, the multitude, que está en necesidad, that is in need. Cada una de estas familias, every one of these families, de nuestra iglesia, of our church, tienen necesidades, have needs. Cada una de estas multitudes mencionadas, each of these multitudes that are mentioned, tiene hambre de algo, they are hungry for something, sea algo físico, something physical, o sea algo espiritual, or something spiritual. Tienen una necesidad, they have a need. La segunda cosa, the second thing, hay tres clases, there are three types, de actitudes, of attitudes, que tú y yo, that you and I, podemos tener, can have, hacia la necesidad de esas dos multitudes, towards the need of those two multitudes. Tú y yo, you and I, podemos tener, we can have, la actitud, the attitude, de Felipe, that Philip had. Ahí Felipe en versículo 5, Philip in verse 5, cuando el Señor Jesucristo, when the Lord Jesus Christ, le preguntó,
ask, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? When shall we buy bread that these may eat? Felipe tuvo una actitud. Philip had an attitude. Esa es la actitud. That is the attitude. Que no tiene fe. That has no faith. Dios, God, el Señor Jesucristo, Lord Jesus Christ, estaba probando. He was trying la fe, testing de Felipe, the faith of Philip. Esta es la persona, this is the person que no da esperanza, that has no hope, que solo está fijándose, that is only looking en lo que no tiene, in what he does not have, una actitud, an attitude negativa, a negative attitude. Se ha olvidado, he has forgotten, de los milagros que ha visto, of the miracles he's seen, que Dios ha hecho, that God has done, en su vida, in his life, y en la vida de otras personas, and in the lives of other people. Ve Felipe, you see, Philip era un cristiano, was a Christian, era un discípulo, he was a disciple, era un apóstol, he was an apostle, alguien que estaba con el Señor Jesucristo, somebody that was with the Lord, todos los días, every day, quizás todo el día, maybe all day. Él había visto, he had seen, lo que Cristo había hecho, what God had done, los milagros que él había hecho, the miracles he'd done, como él había provisto, how he had provided alimento, food, otros días, in other times, para otras multitudes, for other multitudes. Pero Felipe, but Philip, no tenía fe, did not have faith. Aún así, even so, no tenía fe, he had no faith. Cristo, Jesus Christ, te está probando, he is testing you, como él probó a Felipe, just as he tested Philip, para ver cómo vas a responder, to see how you will respond. ¿De dónde quieres? Where do you want me? Que ayude a otros, to help others, cuando yo, when I, solamente estoy esperando, I am just waiting, que Cristo me dé a mí de comer, that Jesus Christ gives me to eat. Esa puede ser tu actitud, that could be your attitude. En el versículo 7, in verse 7, Felipe se da cuenta, Philip realizes, que sí se puede comprar algo de pan, that he, yeah, we can buy bread, pero tiene esa actitud negativa, but he has that negative attitude. Pero no va a ser suficiente, dice. And he says it will not be enough. Felipe, Philip, pudo haber dicho, he could have said, Señor, no tenemos nada, Lord, we have nothing, pero creo que tú puedes, but I believe that you can, hacer do, de la nada algo, get something from nothing, así como tú creaste el mundo, just like you created the world, de la nada, from nothing. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? What do you want me to do, Lord? Esa debería de haber sido, that should have been, la actitud, Philip's, y el espíritu, and the spirit, que Felipe, that Philip, podía haber tenido, that he should have had. Cristo no puede hacer, Jesus Christ cannot do, mucho con los Felipes, much with the Philips, en la iglesia Emmanuel, in the church Emmanuel, que no tienen, that don't have, una actitud, an attitude, positiva, a positive attitude, una actitud, an attitude, que apoya lo que el Espíritu Santo quiere hacer, that supports what the Holy Spirit wants to do, lo que Dios quiere hacer, what God wants to do, en un tiempo, in a time, de necesidad, of need, con una gran multitud, with a great multitude. El Felipe, the Philip, no quiere hacer nada, he wants to do nothing, sobre el asunto, about what's happening, solo mira el obstáculo, he only focuses on the obstacle, y se atora ahí, and he stays stuck right there. Él tiene la mentalidad, he has a mentality, con tal de que yo coma, as long as I eat, ay de los demás, it doesn't matter anybody else. Iglesia Emmanuel, Emmanuel Church, esa no debe de ser, that should not be, nuestra actitud, our attitude. Eso no debe de ser, that should not be, el espíritu que nosotros tengamos, the spirit that we have. Estamos hablando de en esta crisis, we're talking about this crisis, de esta virus, of this virus, pero también estamos hablando, but we're also talking, después que Dios mueva esta enfermedad, when this is done, nuestro espíritu, our spirits, nuestra actitud, our attitude, debe de ser, should be, una actitud, an attitude, que dice yo quiero servir, that says I want to serve. Tengo poco, I don't have much, pero ese poco, but what I do have, puede ayudar, can help, a muchos, many people. Tú puedes tener, you can have, la actitud, the attitude, de Andrés, of Andrew. Si va conmigo al versículo 8, if you go to verse chapter 8, dice verse la, 8, dice la palabra de Dios, the Bible says, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas
¿Qué es esto para tanto? Verse 8 says, one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him, there's a lad here which hath 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? La actitud de Andrés of Andrew fue que le faltaba fe. Was that he was lacking faith. Dijo él, he said, mas ¿qué es esto para tantos? But what are they among so many? Todos nosotros, all of us, hemos estado ahí. We've been there. Nos falta la fe. We need faith. Tenemos fe. We have faith. Pero es poca la fe que tenemos. But it is not a lot of faith. A veces nos enfocamos. Sometimes we focus más en la gran necesidad. More on the need. Que en el gran Dios. Than in the great God. Que suple esa necesidad. Yet that can supply that great need. El Andrés. The Andrew. Busca la solución. Andrews look for solutions. No es negativo. He is not negative. Como un Felipe. Just like Philip was. Pero empieza algo. But he starts something. Pero no tiene la fe para terminarlo. And he has no faith to finish it. En este tiempo de crisis. In this time of crisis. Nuestras emociones suben. Our emotions. Y bajan. Go up and down. Podemos estar contentos un día. We can be happy one day. Por las cosas positivas. For the positive things. Que escuchamos. That we listen to. Empezamos a escuchar. We start listening. Hey, hay una medicina para este virus. There's a medicine for this virus. Pero después escuchamos. But then we hear. No trabajó. That it did not work. Podemos escuchar. We can hear. El número de personas. That the number of people. Infectadas del virus. That have been infected by the virus. Está bajando. Is going down. O bajó esta semana. Or it went down this week. Pero la siguiente semana. But the next week. Subió de nuevo. It went back up. Ya se ha llegado la fecha de la ordenanza. The date of the ordinance. Y estamos emocionados. And we're happy. Hey, van a remover esta ordenanza. They're going to remove this ordinance. Ya vamos a poder regresar a nuestro trabajo. We can go back to our job. Ya vamos a poder congregarnos de nuevo la iglesia. We'll be able to meet at church again. Pero entonces, but then, escuchamos. We hear que van a extender la ordenanza. That they will extend the ordinance. Nuestro espíritu, our spirit, sube, goes up. Nuestro espíritu baja. Our spirit goes down. Hay agua y hay comida en las tiendas. There's food at the stores. Gloria a Dios. Praise God. Podemos ir. We can go. Pero últimamente, but lately, ahora nos están aconsejando, now they're saying, que en las siguientes dos semanas, that the next 2 weeks, no vayamos a la tienda, that we don't go to the store. ¿Por qué? Este virus va otra vez subir. Because the virus is going back up. Es un tiempo importante. It is an important time. Quédate en casa. That you stay home. Así está nuestro espíritu. That's how our spirit is. Con las noticias que escuchamos. With the news that we listen. Escuchamos buenas noticias. We listen to good news. Escuchamos malas noticias. And then bad news. Y nuestro espíritu. And our spirit. Afecta. Is affected. Nuestra fe. It affects our faith. Y nuestra fe. And our faith. Afecta. Affects. Nuestro espíritu. Our spirit. Y el común cristiano. And the common Christian. Estamos así. We're like this. Sube y baja. We go up and down. Como una montaña rusa. Just like a roller coaster. Tenemos esperanza. We have hopes. Porque vemos la solución. Because we see the solution. Hay pan. There's bread. Y hay pescado. And there's fish. Dijo Andrés. Andrew said. Pero no es suficiente. But it's not enough. Para esta gran multitud. For this great multitude. La actitud del Andrés. The attitude of the Andrews. Es como dije. Is like I said. Una montaña rusa. It is a roller coaster. Que sube. It goes up. Y que baja. And it comes back down. Tenemos fe. We have faith. Queremos ser positivos. We want to be positive. Tratamos de buscar la solución. We try to look for solution. Y queremos ser parte de ella. We want to be part of the solution. Pero no está. But it is not. Basada por fe. Based on faith. Y si está basada por fe. And if it's based on faith. Es poquita fe. It's just a little bit of faith. Estamos animando a los hermanos. We are encouraging the brothers. Por palabra. By our words. Pero en nuestro corazón, but our hearts. No hay esa fe que necesitamos. We don't have that faith that we need. Al poco tiempo. And in a short time. Nos vemos como un Andrés. We see ourselves as an Andrew. Estamos desanimados. We are discouraged. Estamos caídos. We are fallen. Ahí estamos pensativos, dudando. We're doubting. Estamos dudosos. We're doubting. Y estamos preguntando al Señor. And we ask the Lord. ¿Qué está pasando? What is happening? Tú puedes tener you can have la actitud the attitude del muchacho
of the lad. Si va conmigo a Juan capítulo 6 versículo 9. If you go to John 6:9. Aquí está este muchacho. Here's this lad que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. He has 5 barley loaves and 2 small fishes. ¿Mas qué es esto para tantos? But what are they among so many? Es interesante. It's interesting. Cómo no menciona it does not mention el nombre del muchacho. The name of the lad. Yo creo que Dios hizo esto a propósito. I think God did this on purpose. ¿Usted no cree? Don't you think? Que Dios está tratando de enseñarnos algo. That God is trying to teach us something. Vaya conmigo, por favor. Go with me, please. A Primera de Corintios. To 1 Corinthians. Capítulo 1. Chapter 1. Vamos a leer. We will read. El versículo 26 al 29. Verse 26 through 29. Para ver. So we can see lo que Dios nos quiere enseñar. What God wants to teach us. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26. The Bible says in 1 Corinthians chapter 1 and verse 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Verse 26 says, "For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God had chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. And base things of the world and things which are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in his presence." Dios quiere. God wants usar to use lo que el mundo toma what the world por poco despises, y ese es, and that is el cristiano. The Christian. Tú siendo poco, you being a little, puedes ayudar a muchos. You can help many. Dios no está buscando, God is not looking por alguien con un título, for somebody with a title. Dios no está buscando, God is not searching alguien con una carrera, somebody with a career. Dios no está buscando, God is not searching alguien famoso, somebody that is famous. No está buscando, he is not searching a alguien quien es un millonario, for somebody that is a millionaire. No está buscando, he is not searching alguien con un tremendo talento, somebody with a great talent. No está buscando, he is not searching alguien con carisma, somebody that has charisma. Alguien con una gran personalidad. Somebody with a great personality. No está buscando. He is not searching. Alguien que es hermoso. Somebody that is beautiful. Alguien que sea inteligente. Somebody that is smart. Está buscando. He is searching. Alguien que esté dispuesto. Somebody that is willing. A dar lo poco. To give what he has. Que tiene. Porque Dios, what he has, because God hará de eso, will do with that, o de ese poco, or with that little thing, mucho, he will do much para hacer su obra, to do his work por medio, through del cristiano. The Christian. Usted decide. You might say, Pastor, tengo poco tiempo de ser salvo. Pastor, I have not been saved for long. Eso no importa. It does not matter. Dios quiere tu poco. God wants what you have. Pastor, gano poco en mi trabajo. Pastor, I don't make much money. Y no puedo dar mucho para la ofrenda. And I cannot give much offering. Dios solo pide tu 10%. God only asks for your 10%. Y lo poco en ofrenda que puedas dar. And the offerings that you can give. Hey, Pastor. Hey, Pastor. No soy de muchas palabras. I don't speak well. Dios quiere. God wants tus pocas palabras, the words that you do have, para animar a alguien, to encourage somebody. Pastor, es poca Biblia que conozco. I don't know much of the Bible. Ese poco versículos, well, the few verses you do know, puede ser de bendición, can be a blessing a alguien, to someone. Pastor, es poca la edad, I'm not very old, que tengo. I'm young. Soy un niño. I'm just a little child. O soy un joven. Or I'm a young person. Dios quiere, God wants, usar esa poca edad, use your young age, para hacer su gran obra, to do his great work. Ahora, now, tu poco, now your little, no habla, does not speak, de tus obras, of your works. Dios no quiere las obras, God does not want your works, o de tu poco esfuerzo, or your little effort.
Dice aquí, the Bible says, que el muchacho, that the lad, dio su todo. He gave his all. El muchacho, the lad, no tenía mucho, he did not have much, pero dio, but God, todo lo que él tenía. But he gave everything he had. Ese todo lo que él tenía, and everything that he had, era poco, was little bit, pero Dios, but God, lo hizo, he did it. Mucho. He made it much. Iglesia Emmanuel. Emmanuel Church. Este es el espíritu. This is the spirit que Dios quiere que tú y yo tengamos. That God wants you and I to have. Tenemos poco. We don't have much. Pero Dios quiere que dé todo el poco. But God wants me to give that little that y I have. Él toma ese poco. And he takes that little bit. Y lo hace grande. And he makes it great. Para alimentar. To feed. La necesidad. The need. De una gran multitud. Of a great multitude. Cristo quiere enseñarle. Jesus Christ wants to teach you. A una gran multitud. To a great multitude. El milagro que él puede hacer. The miracle that he can do. Con lo poco. With the little bit. Con cinco panes. With five breads. Y dos peces. And two fish. Para alimentar. To feed. A más de 5,000 personas. More than 5,000 people. Quiere enseñarle. He wants to teach. Que con ese milagro. That with that miracle. Que él ha hecho. That he's done. Esto mostrará. This will show. Que él era. That he was. El Hijo de Dios. The Son of God. Él era el Mesías. That he was the Messiah. Él era el Salvador del mundo. He was the Savior of the world. Él es el Príncipe de Paz. He is the Prince of Peace. Él es el Rey de Reyes. He is the King of Kings. Él es el Señor de Señores. He is the Lord of Lords. Él es la fuente de agua viva. He is the fount of living water. Y él es, and he is, el doctor, the doctor de doctores, of doctors. Cristo, Jesus Christ, quería enseñarle, he wanted to teach, a sus discípulos, his disciples, a sus apóstoles, his apostles, que tenían una posición, that had a position, en su ministerio, in his ministry, llamada apóstol. They were an apostle. Felipe, Philip, y Andrés, and Andrew, tenían una posición, they had a position, en la obra de Dios, in God's ministry. Era una posición especial. It was a special position. Eran apóstoles. They were apostles. Así como algunos de nosotros, just like some of us, que somos miembros de nuestra iglesia, members of our church, tenemos una posición, we especial, have a position. Esa posición especial, that special position, puede ser un título, can be a title, o puede ser una posición en la iglesia, or a position in church, un capitán de una ruta, a captain of a route, un maestro de escuela dominical, a teacher of Sunday school, un pastor de jóvenes, a pastor of un the asistente youth, al pastor, an assistant to the pastor, alguien que obra en la música, somebody that works with the music, la lista va, and the list can go on. Lo que el Señor Jesucristo estaba enseñándole, what God was teaching, con este muchachito, with this lad, a sus apóstoles, to his disciples, es que no es, was that it was not, la posición, the position, sino es la disposición, but rather the disposition, que uno tiene, that you have, para servirle, to serve him, a él, to serve God. Yo creo, I think, que el Señor Jesucristo, that the Lord Jesus Christ, estaba decepcionado, he was deceptioned, con sus apóstoles, with his apostles, Felipe, Philip, Andrés, Andrew, no lo puedo creer. I cannot believe this. Ustedes me conocen muy bien a mí. You know me well. Tú sabes lo que yo soy capaz de hacer. You know what I'm capable of doing. Y a veces somos así. And sometimes we're like that. Algunos de nosotros, some of us, no importando, it doesn't matter, si tenemos una posición, if we have a position, nos falta la fe, we need that faith, nos falta el entusiasmo, we need the enthusiasm, nos falta el ánimo, we need the encouragement, nos falta animar a otros, we need to encourage others. Y a pesar de lo que estamos pasando, in spite of what we're going through, podemos tener fe, we can have faith, y decirle, Señor, and say, Lord, ayuda que mi poca fe, help my little faith, sea una grande fe, may it be a big faith, para que tú puedas hacer, so that you can do grandes cosas, great things, con estas dos multitudes, with these two multitudes. Yo necesito, I need, ayudar a la multitud sin Cristo, to help the multitude without Christ. Y yo necesito, and I need, ayudar la multitud, to help the multitudes, que tiene a Cristo, that have Christ. Cristo, Jesus Christ, quería enseñarle, he wanted to teach, a un muchachito, to a little lad, que no tenía mucho, that didn't have much, que Dios podía, that God could, hacer mucho, do much, con lo poco, with the few, que el muchachito tenía, with the little that he had. En conclusión, in conclusion, en este tiempo de crisis, in this time of crisis, podemos tener, we can have, una de estas tres actitudes. One of these three attitudes. Quiero preguntarte, I want to ask you, ¿cuál de estas has tenido? Which of these three had you have? Ahora quiero preguntarte. Now I want to ask you.
¿Cuál de estas quieres tener? Which of these do you want to have? ¿Quieres ser un Felipe? Do you want to be a Philip? ¿Una actitud negativa? With a negative attitude? Dios no te puede usar. God cannot use you. ¿Quieres ser un Andrés? You want to be an Andrew? ¿Una actitud? That has an attitude? ¿Emocional? It's emotional. ¿Porque tiene poca fe? Because he doesn't have much faith. ¿O quieres tener? Or you want to have la actitud, the attitude del muchacho, of the lad. No tengo mucho, I don't have much, pero mi poco, but what I do have, puede ayudar a muchos. It can help others. En las manos de mi Cristo. In the hands of my Christ. ¿Se acuerda? You remember? El artículo que compartí, the article that I shared, con ustedes al principio del mensaje. At the beginning of the message. Personas, people, que tienen poco, that have a little, están tratando, they're trying, de ayudar a muchos, to help a lot of people, con la máscara, with the mask. Ese es el ejemplo, that is the example, que el mundo nos está dando a nosotros, that los the world cristianos. Is giving us, the Christians. Nosotros, hermanos, we, brethren, tenemos a Cristo, we have Jesus Christ, quien es mucho, and he's a lot, para ayudar, to help, a muchos en necesidades. A lot of people that are in need. Si el mundo, if the world, nos está mostrando a nosotros, is showing us, hey, yo no soy mucho, you know, I'm not a lot, no tengo mucho, I don't have much, solamente tengo este material, I just have this material, y tengo esta herramienta, and I have these tools, pero yo veo la gran necesidad, but I see the great need, que hay, that there is, con estas máscaras, of the mask. Yo voy a usar, I'm going to use, lo poco que yo tengo, the few that I have, y ellos, hermanos, and those brethren, de su propia bolsa, and from their own money, sin ayuda del gobierno, without help of the government, con lo poco que tienen, with what they already have, están mandando, they're sending, estas máscaras, these masks, a lugares, to places, a hospitales, hospitals, que las puedan usar, that they can use them, para ayudar a otros, to help others, hermanos, brethren. Eso nos debe de motivar a nosotros. This should motivate us. Para decir, to say, yo tengo mucho. I have a lot. Ese es mi Dios. And that's my God. Para darle, to give, a una multitud, to a multitude, que tiene, that is, una necesidad, that has a great need, grande, a big need. Necesitan, they need, a Cristo, the Lord Jesus Vamos Christ. Orar. Let's pray. Padre Santo, our Father in heaven, te pido que este mensaje, pray that this message, que se predicó, that was preached, de este muchachito, of this lad, que no tenía mucho, that did not have much, tenía cinco panes, he had five breads, y dos pececillos, two fish, pero su poco, but the little he had, lo dio todo, he gave it all, y cuando Jesucristo, and when Jesus Christ, tomó, took it, ese poco, that little, con su gran poder, with his great power, hizo mucho, did much. Nuestra iglesia, hermano, nos está escuchando. Our Emmanuel Church is listening. Y ha de ver alguien, and there might be somebody, que dice, pastor, si es verdad, that says, pastor, it's true. Yo he tomado la actitud de Felipe. I have taken the attitude of Philip. O yo he tomado la actitud de Andrés. Or I've taken the attitude of Andrew. Me da vergüenza. I'm embarrassed. Quizás yo soy un capitán. Maybe I'm a captain. De una ruta. Of a route. Quizás yo soy un asistente. Maybe I'm an assistant. Del capitán. To the captain. Quizás yo soy un chofer. Maybe I'm a driver. Que maneja el autobús. That drives the bus. Yo soy un trabajador de la ruta. I'm a worker of the route. Yo soy un maestro de una clase. I am a teacher of a class. Me da vergüenza. I'm ashamed to say que it. Que Dios, that God, tú conoces mi corazón, you know my heart, yo he sido un Andrés, I have been like Andrew, yo he sido un Felipe, I've been a Philip, mi familia ha visto eso de mí, my family has seen that in me, y me da vergüenza con ellos, and I'm ashamed of that. Pero en este momento, but in this moment, yo te pido, Señor, I ask the Lord, que me des, that you give me, la actitud, the attitude, o el espíritu, or the spirit, de ese muchachito, of this lad. No tengo mucho. I don't have much. Es poco. It's a little bit. Pero ese poco. But that little. Te lo voy a dar a ti. I'm going to give it to you. Guíame. Guide me. Señor. Dear Lord. A saber cómo usar ese poco. To know how to use what I have. Quizás no es dinero. Maybe it's not money. Pero son unas palabras. Maybe it's some words. De ánimo.
encouragement. Que yo puedo tomar mi teléfono. I can take my phone. Puedo pensar a alguien de mi ruta. And I can think of somebody in my route. Un hermano nuevo en esta iglesia. A new person in church. O una familia. A family. Que ha estado años en nuestra iglesia. That's been in our church for years. Yo sé que ese versículo. I know that verse. Y esa palabra de ánimo. And that word of encouragement. Puede levantar. Can lift. Su espíritu de their ellos. Spirit. Y que ellos sepan. And that they would know. Que hay alguien. That there's someone. Que los ama. That loves them. Y está pensando de ellos. Thinking about them. Señor, mi poco. Lord, that my little. Quizás sea comida. Maybe it's food. Mi poco. My little. Quizás sea dinero. Maybe it's money. Mi poco, my little, quizás pueda ser un trabajo que yo pueda proveer a alguien. Maybe it's a job I can do for someone. En nuestra iglesia que tiene una necesidad. In church or somebody that has a need. Te doy mi poco. I give you my little. Para que tú lo uses. So that you can use it. En mucho. For a lot. En tu nombre. In Jesus' name. Pedimos esto. We ask this. Amén. Amen. Iglesia Emmanuel. Emmanuel Church. Queremos darle las gracias. We want to thank you. A ustedes to you, y cada persona and each person que tomó de su tiempo that took their time para escuchar este servicio to listen to the service por nuestro canal de YouTube. Through our YouTube channel. Un anuncio especial que queremos dar one special announcement that we want to make para las familias de nuestra iglesia. For the families of our church. Este domingo que viene this next Sunday es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Is Resurrection Sunday. Queremos animar a los niños we want to encourage the children que están en sexto grado y menor that are sixth grade and below que dibujen una tumba vacía that they would draw an empty tomb o también pueden colorear una foto or they can color a picture de una tumba vacía of an empty tomb o pueden hacer una obra manual or they can do some type of craft de una tumba vacía of an empty tomb. Le pedimos a los padres we ask the parents que tomen una foto to take a picture y la manden a mi número de teléfono and they send it to my phone number y hermanos les voy a dar mi número de teléfono and I will give you my phone number 817-975-5239 necesito que usted me mande I need you to send una foto a picture de la obra de su niño of the craft of your child antes before de abril, el 10 de abril the 10th of April vamos a mostrar el dibujo we're going to show the picture de su hijo en nuestro canal de YouTube of your child here on our YouTube channel inmediatamente immediately después del servicio after the service de este domingo on this Sunday de resurrección this Resurrection Sunday para que toda nuestra iglesia so that all our church lo podamos ver we can see it y nos podamos gozar juntos and we can enjoy it queremos darle una oportunidad we want to give an opportunity a nuestros hijos to our children para que participen en el servicio de resurrección so they can participate in the resurrection service Iglesia Emmanuel Emmanuel Church nos vemos el domingo we will see you on Sunday a las 12 de abril April 12th a las 11 de la mañana 11 in the morning en nuestro canal de YouTube here on our YouTube tenga, channel tenga su familia have your family lista y sentada ready and sitting para escuchar la palabra de Dios to listen to the word of God que Dios los bendiga God bless you